tal? ¿Cómo están, fanáticas y fanáticos de Star Wars? Les doy la bienvenida a esta nueva revisión aquí en su canal de siempre, Star Wars Chile Collection. Yo les dije que iba a estar con todo con las revisiones durante este mes y hoy continuamos con una figura que, sí, ya es un poquitito antigua, que lleva a cumplir 3 años en el mercado y sí, reconozco que los años han pasado, sí, no han pasado en vano, por lo tanto tiene algunos detallitos que lo alejan de los estándares actuales, sin embargo sigue siendo una muy buena figura y que les aseguro que nadie se quejaría si la reempacan el día de hoy en la fase 4, como es el Comandante Wolf, el primer oficial al mando del Wolfpack de la Legión de Plo Koon, y que la verdad es que es una figura estupenda. A mí me gusta mucho, sin perjuicio de que no es de las mejores que existen. Tiene algunas deficiencias que nos hacen cuestionarnos por qué no la han reempacado todavía, si han reempacado otras figuras, como las figuras del Escuadrón de Rebel. Por ejemplo, reempacaron a Chopper y a Ezra, que son casi las mismas que antes. Así es que bueno, todas esas cosas vamos a tratar de responderlas hoy día. Y además, y esto es muy bonito porque, pese a que sí, estoy atrasado con la review de esta figura, la vamos a poder comparar con una figura que utiliza su mismo molde, como es el Capitán Rex, y una que tiene leves variaciones, como es el Comandante Bly, y vamos a ver cuál es la que a mí me gusta más y cuál les recomiendo más. Desde ya decirles que esta figura es exclusiva, aunque ha tenido restock a través de Solid Case a lo largo de los años. Es de julio del año 2018 y exclusiva de GameStop, de Disney Store y de Barnes & Noble, por lo tanto no tiene numeración y fue difícil de encontrar al principio, aunque ahora, como les digo, no lo está tanto. No paguen de más, recuérdenlo. Y también en la parte final del video vamos a estarla comparando con una revisión que ha sido un éxito en el canal y que, si no la has visto, te invito a revisarla también, como es el Comandante Wolf, pero su versión de Vintage Collection, una de las más gratas sorpresas del año pasado. Se las voy a dejar en las tarjetas, pero que lamentablemente no es lo que todos habríamos estado esperando. Sí, una figura que toma el molde del Capitán Rex de Black Series 375, que fue reempacado, pero que fue reempacado en Vintage Collection de este año. Así es que vamos a ver cuál de las dos es mejor figura, por lo menos a mi humilde punto de vista. Vamos a empezar con el empaque. Este es el empaque de la figura. Es la fase 3, perdón, ya que esta figura, como les dije, es del 2018. Y aquí podemos ver al Comandante Wolf, que se ve muy bonito este arte, la verdad. Viene atrás con un jetpack que no utiliza en este... Está pasando una moto afuera. Me está impidiendo grabar bien, pero bueno, ya pasó. Tiene un jetpack que no trae la figura, muy criticable eso, quizá podría haber tenido más accesorios. De hecho, una de las críticas que siempre le hago a Black Series es que por el precio que nos cobran podrían darnos quizá unos accesorios extra. Ahí pueden ver que no tiene numeración, perfecto, no tiene numeración, por lo tanto es exclusiva de esas tres tiendas que les mencioné previamente. Y aquí está la larga descripción, que si gustan leerla pueden ponerle pausa y disfrutarla. Ahí habla de sus características más importantes, pero como siempre No nos dice mucho, aunque nos dice con sus cicatrices de batalla. Y vaya que sí, porque este perdió un ojo en manos de Asajj Ventress en los primeros años de la Guerra de los Clones. Ambas figuras, tanto el Vintage Collection como el Black Series, están inspirados en cómo se vería el Comandante Wolf en live action, es decir, como si lo estuviera interpretando Temuera Morrison, por eso los rostros. Sin embargo, yo noto, y esto es preliminar a empezar, que la figura de Black Series está más tendiente a representarnos al Comandante Wolf live action que la figura de Vintage Collection. Miren, ahí pueden ver la cara, que tiene algo, un aire también a The Clone Wars, mientras que Wolf de Black Series definitivamente es Temuera Morrison, por lo tanto así es como lo tenemos que juzgar. Ambos están basados en el capítulo de Mercy Mission, y también después del siguiente capítulo donde C-3PO y R2-D2 viajan por toda la galaxia, así que también de nuevo con ese parámetro los vamos a juzgar. Y último aviso previo, y es que los amigos de Mandalore Toys a través de Instagram están haciendo una rifa de una figura fase 4. ¿Cuál es esta figura? El Clone Trooper fase 1 del ataque de los clones, una de las últimas figuras de Black Series, y que la verdad es que o está complicado de conseguir o su precio se eleva de repente por sobre los 30.000 pesos, así que aquí tienes la posibilidad de poder ganártelo solamente por 1.000 pesos. Anda a su Instagram, que va a estar en la descripción,
y entérate de todos los detalles. Mandalore Toys, super rico. Tengo que comentarles que he visto algunas revisiones que dicen que le cuesta por lo menos agarrar el casco y tenerlo entre los brazos, como lo puede hacer de una manera bastante más sencilla el Capitán Rex. Y bueno, definitivamente cómo podría hacerlo el Comandante Bly, pero recuerden que el Comandante Bly aquí no puede sacarse el casco. No se le ve la cara. Así es que, y debería habérselo hecho, porque en The Clone Wars se le puede ver la cara en Maridun y en Kell, pero bueno, esa es otra historia. Así es que no se preocupen, chicos, se puede posar muy bien y queda perfecto. De hecho, esta es la pose favorita mía, por lo menos, en la que pongo al comandante Wolf. Ahora vamos con el rostro, y el rostro es... es de las cosas porque es, recuerden, utiliza el mismo molde que el Capitán Rex, y les comento, es el molde del clon fase 1, la fase 1 del año 2014. De la Black Series 2014, cuando las figuras todavía eran precarias con los sistemas de articulación, un poco con la proporcionalidad, lo encuentro un poquitito gordo, y lamentablemente no se actualizó en ese ámbito. Y ya me va a ir por las ramas. Lo que les quería decir es que el rostro yo lo encuentro que está bueno, sí, está súper bien, pero no se compara con el del Capitán Rex, y de hecho, pese a que hay algunos detalles en que este Wolf lo supera, el Rex es de 2017 y el Wolf es de 2018, creo que el rostro hace que me incline definitivamente por el Capitán Rex. ¿Y por qué? Porque lo noto muy como gordito, ¿cachai? No lo noto muy circular, se parece sí a Temuera Morrison, no como las figuras actualmente, sino como el Jango Fett reempacado, por ejemplo, de Gaming Greats, pero sí se parece. Pero sí, está un poquitito gordito. Creo que ahí no tiene nada que hacer contra el Capitán Rex. Ahora, destacar su ojo. Muy, muy bien. Mucho mejor que el Vintage Collection en ese ámbito. El ojo blanco, así como putrefacto, que y la cicatriz de guerra que le sacó a Sash Ventress. Estupendo. De hecho, miren, esa cicatriz no viene en la figura de Vintage Collection. O sea, viene, pero la cicatriz que está al lado de la ceja es la que no está. Vamos a ver si es que lo podemos enfocar. Perfecto. ¿Ven? En ese sentido, mucho mejor. Sin embargo, el Vintage lo supera en heridas de batalla, por ejemplo, el ceño fruncido que tiene en la parte de arriba. Entonces es un mix. Sí, es un mix. Me hubiera gustado, eso sí, que viniera con más heridas, tal cual como el Comandante Wolf tiene. Así es que bueno, el rostro está bien, pero es perfectible. Y para que quede bien gráfica ahí la comparación, la vamos a hacer en pantalla. ¿Ven? Por eso creo que me gusta más el Capitán Rex. Sin embargo, ambos rostros están muy buenos, y destacar de Wolf también el corte de pelo. Súper preciso a como lo vemos en pantalla, y sin perjuicio, recordando siempre que se pueden tomar ciertas libertades creativas, ya que están adaptando una serie animada al live action. Qué lindo es que tanto Vintage Collection como Black Series tengan muy bien pintados los tatuajes de al lado. O sea, los tatuajes de las hombreras, ahí pueden ver, este y este. Ay, perdón que tiemblo con el Wolf Vintage Collection, pero es que si no, no se verían bien en la cámara. Ambos vienen estupendos, la verdad es que no tengo ninguna queja respecto de ello, y son muy bonitos. Y eso es lo que hace que estas figuras envejezcan bien, también su gran escultura, su gran pintura. Miren ahí el lobo, y miren acá. Estupendo. Estos puntitos blancos, por lo menos para mí, le agregan inclusive mayor esplendor, no sé. Le dan un plus. Pese a que muchas veces en pantalla no vemos estos puntitos blancos, sin ir más lejos, en esos capítulos de la cuarta temporada no los vemos. Solamente es un verde limpio. La verdad es que mejoran mucho lo que es la figura. Le dan un toque muy especial. El verde en general está bien intenso. Me gusta. Está más intenso que el de la Vintage Collection, y eso se agradece, ¿cachai? Porque se ve, le aporta el brillo a la figura. La Vintage, si tú las comparáis una a una acá al lado, está un poco más deslucida. Y le aporta brillo a la figura. De lo que carece, por ejemplo, el primer comandante Cody de Black Series. Era un blanco muy opaco. Y ese mismo brillo, por ejemplo, también lo tiene el comandante Bly. No tanto el Capitán Rex, pero se justifica. A mí me encantó el daño de batalla que tiene el Capitán Rex, porque no es como el daño de batalla de Wolf, que es más sectorizado, son manchitas nomás, sino que es un desgaste general de la armadura. Pero esto no está mal, ojo, no está mal, sobre todo porque Mercy Mission, ese capítulo, no lo ve batallando, por lo tanto puede darse el lujo de tener como su armadura más limpia, ¿cachai? Me gusta eso, como les digo, está eso estupendo.
La articulación interfiere un poco con la estética de la figura, sí, no lo vamos a negar. Sobre todo que acá, ven, ese punto blanco interfiere en la parte del traje negra, el traje que tiene que estar debajo de los clones, que los protege, además de su armadura. Pero bueno, lo vamos a dejar pasar. Le perdonamos porque tienen... porque es de hace 3 años, pero por eso les digo que el tiempo sí ha pasado sobre esta figura. No ha hecho estragos, pero tú notas ya que es bastante más antigua. La cama. La cama es más cortita que Rex y me gusta eso porque en la serie le llega hasta la rodilla, hasta el principio de la rodilla, perdón, y no hasta más abajo. Así que es positivo. El verdecito es más chiquitito. Ahí vamos a comparar también. El verde es más chiquitito. Es mucho más estrecho y me gusta más porque es más realista. Sí, me encanta que tengan estas camas de tela, a diferencia de la Vintage Collection, que es de plástico. Y en general, por ejemplo, las piernas están estupendas. Aunque se nota un reciclado de la armadura fase 1. Por ejemplo, todo este triángulo, o sea, perdón, este ángulo que se forma aquí. Se nota que es un clon fase 1, ¿cachai? Readaptado. Pero bueno, la pintura está excelente, muy correspondida. Esta figura sí, vamos a reconocer, en pintura respeta mucho lo que vemos en la serie, lo cual es sumamente positivo. Eso me agrada mucho. Acá, a ver, el cinturón está blanquito, mucho menos dañado que el del Capitán Rexy. Sí, quizás no respeta mucho lo que vemos en la serie, pero eso sí se puede perdonar, ya que hacer una adaptación 100% precisa, no sería. Notamos acá en la espalda leves diferencias ahí con Bly y con Rex. Ahí con Bly utilizan el mismo diseño, el diseño más Clone Wars, es una crítica al Bly, y este utiliza como un diseño más Revenge of the Sith. Mira, fíjate, ¿cachai? Recuerden que todas estas figuras están basadas en el mismo molde, por lo tanto se es fácil encontrar similitudes. El comunicador muy bien, muy preciso con lo que vemos en pantalla también en The Clone Wars. No es tanto el detalle que tú puedes apreciar, sobre todo, bueno, la quinta y la sexta temporada ya sí son mucho más lindas. Y vamos a, les voy a mostrar una panorámica. Ah, tiene dos portablaster, los blaster DC-17. Sí, le caen perfectamente ahí. Y a ver, veamos. Bueno, en articulación vamos a ver si puede hacer el amago de sacarlos. Y lo vamos a poner con el casco. Y creo que con el casco queda mucho mejor. El casco, ya lo vamos a ver en accesorios, es el principal plus de este comandante Wolf. ¿Cuáles son las críticas? A ver, lo malo de la armadura, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que, por ejemplo, la antenita quedó muy, muy corta. Muy, muy corta. Y no recuerdo bien, estoy buscando en este momento imágenes en internet a ver si es que es de color blanca o es de color verde. No, parece que aquí sí está precisa. Es de color verde, sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que la hicieron de oro ahí. Hoy se me desenfocó un poco la cámara. Ahí está. La gran crítica que tengo es que, de nuevo, igual que el Capitán Rex, utiliza mucho, o sea, perdón, no convierte bien esta parte del pecho. ¿Y por qué? Porque estas líneas de acá son más pronunciadas, son negras y son más grandes, ¿sí? La pechera es mucho más reducida, ¿cachai? Habría que hacerle un cortecito ahí y ponerle unas líneas. Esto está bien, pero esta parte no. Esta parte es muy de Clone Trooper de película, no de The Clone Wars. Y eso sí es, lo encuentro yo un poco más grave, ¿sí? No es tan precisa en esa parte. Y si la armadura estaba tan bien, en verdad, ahí la embarraron un poquitito. Del resto, no tengo mayores críticas, encuentro que está súper bien. Sí, está súper bien. Como les digo, me gusta más puesto con casco. A diferencia de Rex, en que me da lo mismo que traiga solamente los dos blasters DC-17, aquí debió haber traído quizás un DC-15 o el jetpack que se ve en la caja. Los DC-17 están bastante bien, no hay mucho que agregar respecto de ellos. Son precisos, sí, bastante precisos respecto a lo que vemos en The Clone Wars. Quizá acá la línea tendría que haber sido recta y no como con prepicado, pero están bien. Y por favor, arrodillémonos ante el casco, que es una maravilla. Yo creo que lo mejor de esta figura es lejos el casco. El único problema es que no trae pintada más oscura la antenita. La antenita está muy plateada, pero el resto está increíble. Inclusive acá los diseños del lobo. Tiene daño de batalla. Acá las líneas estas plateaditas que me encantan. Es como si estuvieras viendo el casco en la serie. Definitivamente. Buen grosor en la parte de abajo. Le queda súper bien. Quizá que en la parte de atrás falta un poco mejor de tratamiento. Se nota que lo hicieron mucho más a la rápida que la parte de adelante. Pero la parte de adelante en verdad le perdono todo.
Más que le perdono todo, le aplaudo todo. Miren, es brillante el visor. No se pasó casi nada, nada de pintura, de hecho. Y se ve increíble. Y como les digo, vamos a hacer otra postal con el casco puesto. ¿Sí? Quizá no es tan bueno como el casco de Bly. Lo vamos a ver acá al tiro. Denme un segundito. Quizá no es que sea, no es el casco del comandante Bly. Que de todas maneras que tiene un diseño muy episodio 3. Y que me gusta más. No se los voy a negar. Creo que está más fino. Pasó el tiempo también. Pero es mucho mejor que el del Capitán Rex. ¿Y por qué? Porque no se le ve tanto la pera ahí, ¿cachai? Si tú fotografías desde abajo, como lo estoy haciendo ahora, que estoy inclinando la cámara, se le ve la pera, se le ve el mentón acá. Y eso es un problema, hay que bajarlo. En cambio acá, muy preciso. Me encanta. Antes de continuar, y si no lo recuerdas o eres nuevo en el canal, también tengo la revisión del Comandante Bly, que vas a poder encontrar ahí arriba en las tarjetas, para que la puedas ver después de este video y puedas contrastar con todas mis opiniones. Y si te ha gustado este video, te invito a que dejes por favor un me gusta, te suscribas al canal para más contenido como este y visites mis redes sociales oficiales, Star Wars Chile Collection en Instagram, para que me conozcas más y puedas ver todo el contenido que tengo para ti. Y vamos a la articulación, que es el principal problema de esta figura. La cabeza, sí, articulación antigua, recuerden, una unión de bola muy limitada, de hecho puede ir hacia arriba y hacia abajo de una manera muy fácil, pero hacia los lados, pero no gira, ¿cachai? No es la unión de bola que estamos acostumbrados. Es porque el diseño es antiguo también. La principal traba es que las hombreras no son de un plástico suave y también son muy anchas. Y por lo tanto, cuesta que vaya para arriba sin doblar acá. De hecho, ven, dañé un poquitito lo que es la hombrera. Esta es la del problema, la derecha. Esta no. En eso, por ejemplo, es superada por el Capitán Rex, ya que el Capitán Rex, pese a tener esta hombrerita, ¿ven? Puede subir mucho más fácilmente. Así es que ya saben, chicos, ese es el gran problema. Acá, bueno, el clásico, esta articulación típica del Clone Trooper de 2014, que, bueno, gira acá la parte de la axila, pero no el codo. El codo solamente puede subir y bajar de manera muy limitada. Ni siquiera te hace un 90 grados completo. Acá, a diferencia de... ¿Ven? Bly, que fue modificada. Los hoyitos, de hecho, estos negros son más chiquititos, lo que te permite mayor movilidad. Las muñecas giran y doblan, eso sí es bueno. Torso giratorio, no tiene ninguna limitación, excelente. Las piernas solo pueden ir hacia adelante y hacia atrás. Ah, no, verdad, abren también, igual que estas. El problema es la articulación clásica de las Black Series, que no podía girar. Y los tobillos giran y doblan muy bien. Entonces la articulación es limitada, para la época era lo normal, pero hoy en día, claro, está un poco más desfasada. Y como última observación, quiero añadir que tiene un pequeño problema para agarrar los blasters, ¿cachai? En este no tiene ningún problema, pero esta otra mano cuesta que el blaster quede bien agarrado. Y pese a que la mano es la misma que Rex, por alguna razón extraña, Rex tiene mayor facilidad para agarrar el blaster. Así es que esos son los problemas en articulación. Si estamos, no débiles, pero no está a la altura de esos otros dos clones, aunque creo que sí supera a la Vintage Collection, sobre todo porque la cama de esta es de plástico, por lo tanto limita más la movilidad, y esta no puede abrir las piernas. Y esta ha sido la revisión del Comandante Wolf. Como les dije, chicos, una figura muy muy linda, en verdad. Si la reempacaran ahora, te aseguro que nadie se quejaría, porque tiene un diseño de casco que es excepcional. Sí, de los... ¡Uy! Casi se me cae la cámara. De lo mejor que he podido ver, de verdad. Un diseño muy, muy bueno. Casi tanto como el del Bly, superior inclusive al del Capitán Rex. Pero, como siempre, tiene algunos problemitas. Correspondencia con la armadura, articulación, facilidad o no para agarrar el blaster. Así es que los dejo a su criterio. Sin embargo, es una figura que yo sí recomiendo y que hay que aprovechar de comprar ahora que abunda un poco más, ya que ha habido hartos restock. No paguen de más, eso sí, no vale la pena, pese a ser exclusiva, que paguen 45 o 50 mil pesos por ella. Yo creo que hasta 35 es el precio justo, ¿sí? Porque los clones se han elevado mucho últimamente. Han cachado que cuando salen no están tan caros, ¿sí? Bly lo compré barato, Rex lo compré barato, Wolf lo compré barato en Sergeant Toys, pero ya cuando va pasando el tiempo, sube el precio. Yo creo que de estos tres Black Series, me quedo primero con Rex. La cara, es que el rostro es excelso, ¿sí? El daño de batalla también, me encanta la correspondencia de la armadura, estupendo.
Segundo lugar, Bly y Wolf quedan en tercer lugar, pero ojo, estos no se llevan por mucha diferencia. Y de todas maneras que este Wolf supera al Wolf de Vintage Collection. Pero vamos, vamos Vintage. Yo sé que nos puedes dar una versión aún mejor de lo que tenemos. Y yo sé que Black Series puede sacarnos también una versión fase 1 que supere al fase 2. Y a ti, ¿cuál de todas estas figuras te gustó más? Déjamelo por favor en los comentarios. Recuerda darme tu me gusta, es muy muy importante para que el canal siga creciendo, para que las revisiones se puedan ir posicionando más arriba. Y por favor, si eres nuevo en el canal o aún no me habías decidido, dame la oportunidad. Suscríbete para tener más revisiones. Hemos visto muchas revisiones y se vienen muchas, muchas más. Cacerías, colecciones del mundo. Pronto tendremos una colección acá de Chile también, volviendo un poco a las raíces. Y también se vienen muchos, muchos tops y análisis porque tenemos Hasbro Pulse el 29 de enero. Un abrazo, los quiero mucho y que la fuerza los acompañe siempre.